gran autor de letra y música como es Tino Tobar. El telón que va a subir en un instante, justo cuando se apague el logo sobre ese terciopelo de color rojo que tenemos casi casi al alcance de la mano y aparezca ahora el telón hacia arriba y aparecen esas cápsulas, esas cabinas con unas flechas encendidas en las que aparecen o están iluminados los componentes de la agrupación de la comparsa Ciudadano Cero, la penúltima agrupación de la noche de hoy, a lo que podemos llegar si no lo remediamos en un futuro no muy lejano. Y un, dos, tres, y... El ciudadano debe acatar las decisiones del Estado, si no, será denunciado. El ciudadano debe pagar todas cuantas denuncias se le impongan, si no, será embargado. El ciudadano debe remunerar a los bancos todo cuanto se le exija, si no, será desahuciado. Fin de conexión. Siempre al nacer la aurora vengo a preguntarme la misma cuestión. ¿Cómo he llegado a esto cuando dije acepto a esta sin razón? A este sol sin luz y sin mañana, a este mar sin playa, a este ser sin alma, a este yo sin mí. Cuando dejé de ser alguien para ser la sombra que ahora veis aquí. Siempre al nacer la aurora vengo a preguntarme qué será de mí. Yo perdí mi humanidad cuando acepté este error de convertirme en un número. Yo vendí mi dignidad cuando ignoré el dolor y las miserias de otros como yo. Yo entregué mi libertad cuando asumí luchar que mis derechos recortarán. Yo les di mi honestidad cuando dejé pelear que como esclavo nos tratarán. En un futuro, como decía, no muy lejano, caso de que no lo remediemos, ser simplemente un número, un cero, sin ningún tipo de identificación más que un código de barras, por ejemplo, como lo que llevan ellos impresos en el tipo. En una muy simple y escueta, pues yo diría que levita, con mangas de color gris plateado, sobre lo que están impresos varios códigos de barra para ser leídos, según lo que tengamos que hacer en la vida, qué cosa más triste, por Dios. Digo yo, ¿eh? Claro que es triste, por favor. Son androides, o sea, son humanos que se han ido deshumanizando. Exactamente. Hasta llegar a ser unos androides, unos humanoides. Un humanoide. Muy buena la presentación y vamos a escuchar esa primera letra de paso doble de los dos que decía hace un momento Tino Tobar, nos va a dejar para pensar. El primero que suena ya. Juan Carlos de Borbón, dejar claro.
misión a todos los españoles. Es un mensaje navideño que fue triste y poco halagüeño acerca de varias cuestiones. Frente al televisor se dispuso su pueblo esperando escuchar qué decía del yerno. Y dijo a los ciudadanos que no falta compromiso, que el pueblo debe esforzarse. Exigió más sacrificio y nada del Urdangarí. Y dijo yo que hubiese sido mejor que antes de ponerse a exigir hubiese pedido perdón. Y además nada dijo de tanto ladrón que en su España ha acampado a sus anchas. Y tampoco a los bancos el monarca acusó de tener a su patria amargada. Y no habló ni un segundo de su elocución de los jueces que juzgan a jueces, de la Dulce del Palma y los Jerez. Pero sí me dio miedo a su pueblo y avisó que vendrán malos tiempos. Mientras otros aquí despilfarran y se callan como una fulana, no me extraña que vaya al Congreso y allí lo reciba con grandes aplausos, con vítores y viva. Siempre todo está cubriéndose la espalda. No me hable de país ni hay patria, que esta no es mi España. El mensaje de Su Majestad el Rey del pasado día de Nochebuena, resumido en dos minutos y con la visión también particular del autor y de la comparsa Ciudadano Cero. Resaltando lo que no dijo. Exacto. Lo que no dijo y el miedo que, no, que encima nos metió miedo. Está bien, oye, pero yo este paso doble me lo aprendo y canto con ello y me doy un infarto a la mitad. Chiquillo, qué cosa. Es por la fuerza que le ponen. Por favor, y yo lo estoy escuchando y me estoy asfixiando. Pone muchísima fuerza. La alegría tener esas voces. Tan, es una maravilla. Esa fuerza en la. ¡Uy! ¡Ole, ole y ole! Es un portento de voces. Oh, hay grupos de voces que son realmente envidiables. Y sobre todo hay mucha gente que no entiende que no son de Cádiz, que son personas que no se dedican profesionalmente al canto ni a la música. No. Nada más. Mañana lo hacen aquí y ya está. Mañana están trabajando en cualquier sitio. Magnífico paso doble, sí señor. Enhorabuena, Tino. Vamos por el segundo. Si
sin pasión, sin amor, sin barrera, se dispone a entregar su entretela. Y he ganado el jornal de ese día, una ducha por fuera la limpia, y con prisa pa' casa la abuela, que está loca por ver a su princesa, una cena caliente y un puesto el vello de punta, el paso doble, oye. En serio. Qué bonito la historia que han contado de esa madre que entrega, es capaz de vender su cuerpo en la calle con tal de dar de comer a su hija. Madre mía, que me ha puesto hasta el vello de punta. Es muy bonito el paso doble, ¿eh? Está muy bien eso. Muy bonito. Está bonito, está bien. Qué bonita historia contada de lo que nos rodea, que no es más que eso, la pura realidad de la... de la vida diaria, de muchas historias que no conocemos, pero que están ahí. Una pequeñita que tiene que comer diariamente y una madre que no sabe cómo hacerlo. Y la única forma que encuentra es esa. Una ducha por fuera, la limpia por dentro. El caso dolor que a lo mejor se vuelven a repetir, ¿sabes? Si esto sigue como está, esos casos se van a repetir. Esos casos se han dado en los años 50... Pues esperemos que no lleguemos a eso, ¿eh? Hombre, yo espero que no. Yo espero que antes empecemos a robar los bancos, ¿eh? Por favor. Hombre, no, sin robar tampoco. Pero... No, es que de otra manera no. No, que digo que ojalá que todo se arregle de la buena forma. Sin tener que robar ni matar ni nada. Pero como nadie quiere poner interés en arreglarlo. Bueno, pues alguien tendrá que ponerlo, digo yo, porque. Pero bueno, que hombre, que ojalá que no tengamos que llegar a esos extremos. Claro, yo estoy ya muy viejo para colarme en un supermercado a robar. Ni a saltar ni en el sitio. Pero si tengo que ayudar a algo, ayudo. Hombre. Cuples. De ese presunto caso de corrupción, la gente está sorprendida que robe ese personaje. Vaya tío con más cara, vaya ratero que es un ladrón. Alguien que está en su lugar con un estatus social debe de ser ejemplar, no debe mangonear, siendo el que ha sido a todas luces resulta inmoral. ¡Qué impresentable, señor! ¿Cómo se puede robar a Don Tolío de Puta? Como no espabilemos, lo vamos a pasar fatal. No te quedes sentado, que así no arregla nada. Sal a la calle y anda, y grítale a la cara, que basta de corrupción y de tanta trampa, y lucha porque tus hijos ven un mañana con esperanza. Se hablaba del 2012 y con lo que prometieron que esto iba a ser, resulta que como siempre el toro nos ha cogido y tiene dos calles enteros llenos de obras a medio hacer. El puente aún sigue igual, Carranza sin terminar, San Juan de Dios a la mitad y en la Alameda corta, y ahora la Teo dice que no queda tiempo para más. Su situación, porque nosotros sentimos su misma agonía. El vino con la comparsa lo deja todo para el último día. Como no espabilemos, lo vamos a pasar fatal. No te quedes sentado, que así no arregla nada. Sal a la calle y anda, y grítale a la cara, que basta de corrupción y de tanta trampa, y lucha porque tus hijos ven un mañana con la esperanza.
Los dos cuplés de la comparsa de Tino Tobar, la comparsa de Cádiz, Ciudadano Cero. La prensa le hizo mucho daño, segura, ¿eh? Eso te iba a decir, es que iba a comentar, a mí no me parece mal que se comente el tema, lo que me parece muy mal, y lo digo de verdad, no, espero que tú no se enfade conmigo por esto, después de tantos años de buena relación, es que se ridiculice la figura de un hombre que además está enfermo. No se puede olvidar, es un hombre que tiene una... Ya, por eso que la prensa le hizo mucho daño. Se publicó la fotografía de ese hombre y eso nunca se tenía que haber hecho. Total, no porque sea sacerdote, de nadie. Alguien que tiene un trastorno... Más roba el dueño del Corte Inglés. Ya, por eso digo, pero... Y nadie lo culo por de ladrón. Tiene un trastorno el hombre y coge las cosas sin darse cuenta, no es para ridiculizarlo. Pero bueno, pero se le publicó la foto y no se tenía que haber hecho nunca en la vida. Y el segundo, bueno, pues las cosas que están ahí a última hora, ojalá que terminemos las más posibles durante este año. El estribillo es Ripoll. Sí. El estribillo me oyó a Ripoll. Se escucha, de verdad, que escucho el estribillo y digo, esto parece que lo ha hecho Ripoll. El popurrí de Ciudadano Cero. Siempre invade otros pueblos. Estamos buscando terroristas por el mundo entero. Eso no tendrá nada que ver con el peligro.
ese es un comentario totalmente erróneo. Y entonces, ¿por qué no ayudan a Palestina? ¿Y por qué no alegran los del hambre en el mundo? ¿Y por qué no le paran los pies a los banqueros? ¿Cómo ha dicho? Perdonen, pero desde aquí no me entero. Ciudadano, quiero prometer que ya prometí y prometeré. Que prometo hacer prometer que por esta vez no la voy a meter. Y prometo que voy a luchar, proteger bien y se acabe el mal. Oh sí, señor. Sí, señor, sí, señor, oh, sí, señor. ¿Acaso vas a quedarte parado ahí? No es fantasía lo que te he contado, ni es futuro ni es pasado. Que te cuento, hoy te cuento, y no es cuento. Ahora nos lo están contando. Yo soy del pueblo de que está desahuciado, de los intestinos de comparsa, la de Ciudadano Cero, la comparsa de la que es autor de letra y música Tino Tobar.